Bueno, aquí tienen una bench session. Estamos con la 750 Ti, la normal de Galaxy 3 de Mark, el nuevo. Bueno, recibiendo los resultados. Este es el Skydiver. La Galaxy a 1400 de core, 3300 de memos, eso es 6600, si no me equivoco. Estamos con el Neptune, el que ayer le. Sí, es el Side, ¿no? El Neptune. Neptune 280L, el que ayer le dejé puesto el nylon abajo, con nuestra Seasonic 1000, booteando con un MSATA de Crucial y con la Geo Memory, la Cebo Potenza de 16 GB, 2666 L11. Bueno, aquí tenemos el Valid Result para el HWBOT. Y ahora les voy a mostrar. Miren, 1400 de core, 3300 de memoria. Y fíjense que acá el GPU Z me dice el máximo que llegó. Utilizó 1388 casi. La memoria sí, se fue al tope. La carga del CPU, del GPU, fue 99%, o sea, totalmente de performance. Bueno, y el voltaje que estoy usando, 1,2 volts, es el stock. Estamos con el chip a 4.7, porque este por ahora no lo pasa con 4.8, todo el resto sí. Y bueno, les quería mostrar un poquito la bench session de hoy. Así que bueno, amigos, nos vemos. Chau, chau.